Las vendedoras del mercado municipal de San Francisco Gotera se encuentran muy tristes y preocupadas luego de que surgieran falsos rumores sobre ellas y esos corrieran a sus clientes. Le quiero decir a la gente que aquí hay rumores que el mercado salimos con positivo, pero le quiero decir al pueblo salvadoreño de Gotera que eso es pura mentira, porque las pruebas que hicieron en el mercado salieron negativas. ¿Quién le confirmaron a ustedes de que salieron? Los de salud y el encargado de la alcaldía, el que es encargado del mercado. ¿Ellos ya le dijeron? Dijeron que salieron negativas, pero la gente anda diciendo que el mercado está infectado, entonces la gente no entra, ha bajado la venta. Las pruebas fueron el 12 de mayo y los vinieron a decir el 15 que estaban negativas las pruebas, por gracia de Dios. Al ser parte de la población que no ha dejado de laborar en este tiempo de pandemia, estas mujeres fueron sometidas a la prueba del COVID-19 y dicen haber salido todas negativas, pero aún así sufren discriminaciones. No es posible eso de que al supermercado y las despensas se llene de gente y el mercado no los venga a colaborar a la gente solo porque diga a la gente que tenemos coronavirus, y eso es pura mentira y pura chambre. Ajá, le damos una invitación a la gente para que no ande ahí creyendo los chambres, porque los chambres corren por todos lados y eso es pura mentira, porque salieron negativas todas las pruebas que hicieron en el mercado central de comida. Yo les quiero decir que gracias a Dios salimos bien en la prueba que los hicimos, salimos negativas, y que primeramente Dios lo va a tener con bien, para que seguir trabajando. Y que le digo a la gente que por favor que vengan a comprar, porque gracias a Dios todos estamos bien de salud. Las ventas han bajado, los clientes no llegan y otros prefieren salgan del mercado a dejar sus productos por miedo a que las instalaciones estén contagiadas, según les dicen. Y el negocio ha bajado por las novedades que han corrido, y esas son puras mentiras, todas han salido negativas, nadie tiene esa enfermedad acá. Y por esas mentiras que han hecho, se ha bajado el negocio, la gente no quiere entrar a comprar acá. Y entonces yo necesito pues que los clientes vuelvan. Hay clientes que le dicen a uno que afuera alcance las tortillas y a veces uno no las puede alcanzar allá. Por su parte, el alcalde municipal de esta cabecera departamental confirma que estas personas les hicieron las pruebas y salieron negativas. Tranquilos, hoy por hoy no tenemos ningún dato de algún caso que pueda dar positivo, porque se ha cuestionado a veces y a mí me han llamado algunas personas para decirme, no, que mire, que de las pruebas que se hicieron el día martes en el mercado dicen que hay alguien infectado. Le digo, mire, hasta ahorita no tenemos nosotros ninguna información. O sea, aquí como el vecino no se va a enterar que llegaron a traer a alguien. Por la misma situación, lo que implica el protocolo de búsqueda pues, que implementa pues, el Ministerio de Salud en su momento. Nos comunicamos con las autoridades de salud locales para confirmar que los casos están negativos, pero estas dicen no estar autorizadas para hablar del caso. Sin embargo, las cifras oficiales confirman que no hay más casos positivos de COVID-19 en el municipio ni en el departamento. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.